El día domingo, como todos los años, va a estar la carrera en primavera. Vamos a estar con la dirección de tránsito acompañando todo lo que es el despliegue de estos ciclistas, que la verdad que en gran número afortunadamente se suman. La verdad que es una gran fiesta que hace el pequeño mundo de la obra de Don Orione. Así que estamos acompañando. El intendente municipal fue muy, muy concreto en esto. Así que estamos todas las áreas de control también apoyando este gran evento. Así que mañana ya de muy temprano vamos a estar acompañando a los chicos. ¿Se irá cortando a medida que va circulando la caravana? ¿Cómo será la disposición? Sí, exactamente. La idea es justamente, tenemos un itinerario, un trayecto, que Nahuel, que es uno de los representantes que está encargado de lo que es la caravana, hemos estado reunidos, nos ha dado un trayecto, nos ha dado un itinerario donde van a circular. El lugar donde el destino va a ser en el Faro, que hay un lugar donde todos los años siempre estamos yendo. Así que vamos a estar, por supuesto, anticipando a la llegada de todo el malón de bicicletas para ir cortando y así ir haciendo que pasen sin ningún tipo de inconvenientes.